Hola, soy Yasly Suárez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Guayana Bouquet. En esta ocasión, para nuestra edición número 9, nos encontramos en una locación envidiable. Su diseño es fabuloso y ustedes los verán con sus ojos. Es el Hotel 286, donde estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con decoración, porque esta portada de hoy tiene que ver con las tendencias del 2012. Dentro de sus instalaciones podrá deleitarse con la comodidad que encontrará en sus áreas de regocijo como Tomate Restobar y The Deck. Igualmente le recomendamos consultar las tentadoras ofertas en plan de luna de miel o aniversario, servicio en el cual usted contará con desayuno a la habitación, botella de champaña, chocolates y una cena romántica. Todo esto en Hotel 286, apostado en la calle 1 de la urbanización Los Altos, aquí en Puerto Ordaz. Hotel 286 es un hotel boutique que representa un estilo de vida contemporáneo e innovador. Apostando por el bienestar y tranquilidad de sus huéspedes, se encuentran en sus habitaciones ejecutivas dobles, Junior Deluxe y 286 Deluxe, espacios complementados con exquisitas referencias de confort y diseño. Y nos encontramos en este instante con el señor Miguel Bacuros, quien es gerente general del Hotel 286 y nos va a hablar un poco del inicio y la filosofía de este hotel tan vanguardista. Bienvenido, señor Miguel. Gracias, Jessy, muy amable. Pues realmente para nosotros es un placer tenerlos a ustedes acá en el Hotel 286. Es el primer hotel boutique de la ciudad de Puerto Ordaz y de la zona suroriente del país. Es maravilloso este concepto que se manejó gracias al arquitecto Edgar García, que fue el diseñador y creador de toda esta maravilla arquitectónica que es el Hotel 286. Nuestro hotel fue creación y parte de un sueño del señor Antar, quien pues, es guayanés, y quiso que este primer hotel de la cadena que se va a conformar pues fuese el hotel insignia acá en Puerto Ordaz. Nuestro hotel, conceptualizado en un esquema verde, pues ha sido elaborado con muchísimos materiales que han sido ecológicos, donde intentamos usar lo menos posible madera, intentamos usar muchos productos elaborados para la construcción sin que fuese de ninguna manera agresiva al medio ambiente. Así es, bueno, yo también me dedico a invitarlos porque hemos pasado un día estupendo aquí. La verdad que todos los ambientes invitan a quedarse, así que usted no se puede perder ni un minuto si está aquí en Guayana, si vive en Guayana, si viene de visita, debe ubicarse aquí en el Hotel 286, disfrutar del restaurante, disfrutar de las instalaciones y pasar un rato súper agradable. Mil gracias por su colaboración, señor Miguel. Y bueno, todos bienvenidos para que nos visiten por aquí en 286. Gracias a ti, muy amable.
Benito y yo estamos muy contentos porque vamos a comer un almuerzo delicioso. Y en barriguita llena, corazón contento. Así que ahora sí a trabajar. Si se preguntan dónde estoy ahora, les puedo decir que nos encontramos en uno de los escenarios espectaculares decorados especialmente para esta sesión de portada de Guayana Bouquet. Así que no se pueden perder ni un minuto porque lo que está aquí y allá adentro está buenísimo. En este nuevo episodio de Guayana Bouquet, les traemos los pormenores de la sesión de fotos estelarizada por el magistral trabajo decorativo de Giovanni Torrealba, quien resaltó las tendencias actuales para crear dos ambientes dignos de una boda en boga, tanto para interiores como para exteriores. El magenta y los tonos blanquecinos son nuestros protagonistas inminentes que se realzan con elementos eclécticos, creando una combinación de ensueño. Después de este fabuloso día de trabajo, no nos queda más que despedirnos, pero usted desde su casa debe tomar nota de nuestros canales de contacto. Nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. Y no olvide ingresar a nuestra página web www.guayanabouquet.com. Yo me voy, así que chau chau. En el hotel 286, Alberto y Richard están fantasmeando mientras yo sí me dedico a trabajar por aquí. Así que bueno, nos vemos. Justo, la te dije que dejaras el punto esa vaina. Juan, estoy grabando. Acción. Sí, no tienes nada que decir. Es. No.
Okay. Aquí la novia está confundida, pana. No sabe qué va a comprar. O sea, no se puede reír. No es feliz. Que yo me voy a marear. Oh, Dios. Y ahora yo les puedo decir que me encuentro en uno de los escenarios. Saliste otra vez, chamo. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Germán. Y otro man, el director más famoso del mundo.